Evangelio de hoy, sábado 23 de septiembre de 2023. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 6, versículos del 13 al 16. En presencia de Dios, que da la vida al universo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato con tan noble profesión, te insisto en que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempo oportuno mostrará el bienaventurado y único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores, el único poseedor de la inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él, honor e imperio eterno. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Entrad en presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en presencia del Señor con vítores. Entrad en su puerta con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en presencia del Señor con vítores. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena. Y al crecer, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó, «El que tenga oídos para oír, que oiga». Entonces le preguntaron los discípulos, «¿Qué significa esta parábola?». Él les respondió, «A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios, a los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan». El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Les habla Arcadio Valdés y quiero invitarte a que nos acompañe este sábado 30 de septiembre a partir de las 2:30 de la tarde en la parroquia Santa Elizabeth, en la 268 Wandsworth Avenue. Ahí te esperamos. Tendremos cantos, prédica, oración y vamos a pedir al Señor que abra las compuertas del cielo para que todo aquel que vaya a buscar liberación y sanación se lleve su milagro en esta gran tarde. No te lo pierdas. Contamos con tu asistencia. Dios te bendecirá grandemente. Hay un milagro para ti. No pierdas la fe. Dios te está esperando. Bendiciones. Pero qué lindo es vivir, ser